Muy buenas a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Monse, bienvenidos a una nueva sesión de PsicoExit, este pequeño apartado dentro de Exit Madrid, donde hablamos con psicólogos y psicólogas de formación sobre temas específicos de la actualidad que pueden enseñarnos a conocernos un poquito mejor a nosotros mismos o simplemente a aprender cosas que a lo mejor no sabíamos tan a fondo. En esta ocasión tenemos con nosotros a Irene. Hola Irene, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. Hola Monse, muy bien, muchas gracias a vosotros por invitarme. Yo, como dice Monse, soy Irene García y soy psicóloga especialista en psicología sanitaria y hoy vamos a hablar del duelo. Vamos a hablar no solo del duelo, sino también daré algunos consejos generales para poder llevarlo mejor. ¿Qué es el duelo? Pues bien, el duelo es una respuesta normal a la pérdida, es un proceso natural para poder integrar la nueva realidad de una manera activa y no pasiva. El duelo no es algo que nos pasa, sino algo por lo que nosotros transitamos. Para empezar, Irene, ¿cuánto suele durar el duelo? Pues es muy buena pregunta porque es una duda que tiene la mayoría de la población. Es más, hay gente que piensa que el duelo debería durar entre 1 y 2 semanas, máximo un mes. Y estos son datos que se obtuvieron en Estados Unidos en los 90. Les preguntaron y dijeron que más sería una barbaridad. Y lo cierto es que no, es poquísimo. Un mes es muy poco. El duelo dura normalmente entre 6 y 12 meses, pero siempre depende de cada persona y también de cada tipo de duelo. Por ejemplo, no podemos comparar un duelo normativo, ¿no? Como puede ser la pérdida de un ser querido, con duelos en los que se sufren pérdidas múltiples, por ejemplo, en el caso de los refugiados de guerra, que pierden su casa, pierden su familia, pierden la seguridad, el trabajo, bueno, ya no digamos lo que era su vida normal, ¿no? Entonces, en esos casos, un duelo no puede durar 12 meses, tendría que durar muchísimo más. ¿Cómo sabemos que estamos pasando por un duelo? Pues sabemos que estamos pasando por un duelo principalmente por dos indicadores. Uno son los síntomas, que pueden ser físicos, como dolores de estómago, dolores de cabeza, hipertensión, quien la sufra, síntomas también psicológicos, tristeza, ansiedad, ira o culpa, que son las emociones más prototípicas, ¿no?, del duelo, o síntomas mixtos. Por ejemplo, si tenemos pérdida de apetito o incluso insomnio, puede deberse también a un proceso de duelo. Y luego, por otro lado, también están las fases, ¿no? Es algo como mucho más conocido. Las fases son cinco: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Pero no tienen por qué ir en ese orden. Nos encontramos con la negación. ¿Qué es la negación? La negación es un mecanismo de defensa. Si nosotros, por ejemplo, miramos al sol durante muchísimo tiempo, aunque sepamos siempre que está ahí, evidentemente nos va a hacer daño a los ojos, ¿no? La negación lo que hace es que nosotros podamos negar la realidad para que nos duela menos. Nos decimos a nosotros mismos cosas como no puede ser, o incluso en el caso de un ser querido que ha fallecido, ¿no? Le vi ayer, ¿cómo es posible? Eso es la negación. Y luego también tenemos la ira que puede estar más o menos presente. Siempre se trata de una ira no violenta, una ira que no atenta ni contra ti ni contra los demás, sino que es una ira que energetiza, por eso es tan importante, porque te saca de la tristeza, ¿no? Y te ayuda a poner límites. Entonces, pasar por la ira también es muy beneficioso a la hora de pasar el duelo. También la negociación. La negociación es cuando ves el lado positivo de la pérdida, ¿no? De lo negativo. Pero no constituye una aceptación. Luego iremos con eso. Quitarle peso, por ejemplo, el decir no es para tanto, es parte de la negociación. No acepta la nueva realidad porque no está asumiendo que hay una nueva realidad, sino que él puede lidiar o ella puede lidiar con esa realidad que le ha tocado vivir. Pero no hay un proceso de cambio, que es fundamental. Luego también tenemos la depresión, que es la toma de conciencia de la pérdida real que supone. Es decir, como la ira, hay que vivir esa tristeza para poder transitar por el duelo. El entorno muchas veces nos dice cosas como no estés triste, nosotros estamos aquí, te apoyamos, pero es que esa tristeza también pone límites, esa tristeza te permite ir hacia el yo y pensar en qué está suponiendo para ti eso, y es importantísima también. Y por último, la aceptación. La aceptación consiste en integrar la nueva realidad. Aparecen momentos de alegría y placer que antes no estaban presentes, y así es como podemos identificar que hay una aceptación, ¿no? No implica olvidar, evidentemente, ¿no?, que ha habido esta pérdida. Por ejemplo, un niño pequeño que pierde a su padre a los 7 años.
esa persona, cuando cumpla la mayoría de edad y se gradúe, va a echar de menos que su padre esté en la graduación, va a echar de menos que a lo mejor que esté en su boda. Incluso cuando nace el primogénito también dirá, jolín, me encantaría que estuviese mi padre, ¿no? Pero ya ha integrado la realidad de otra manera. ¿Qué nos puede ayudar a la hora de transitar el duelo? Bien, pues a lo largo de los siglos hemos utilizado siempre ceremonias y rituales. Por ejemplo, a la hora de despedir a un ser querido, ¿no? Pues todos conocemos de sobra este tipo de ceremonias, que en cada cultura es distinto, pero al final es una especie de duelo grupal para poder despedir a ese ser querido. Luego también podemos recurrir al ocio compartido, ¿no? Cuando quedamos con amigos o vamos a comer con familiares, ¿no? Después de la pérdida de una relación, es muy común que compartas ese espacio y ese tiempo con tus seres queridos y tu red de apoyo, ¿no? Que se llaman sus amigos, familiares que están ahí en esos momentos. Luego también hay otras actividades que pasan desapercibidas, como puede ser, tras la pérdida de un trabajo, registrarse en la oficina del INEM, que es una manera de elaborar esa transición de una persona que trabaja a una persona que está en paro, pero que no está parado, está activo, y eso es importantísimo. Luego también hay estrategias individuales de superar el duelo, ¿no? Están las actividades narrativas, expresivas, ¿no? Con material audiovisual como fotos y vídeos, incluso cartas de despedida, ¿no? Escribir a esa persona que ha fallecido o incluso personas con las que ya no tienes relación y que no puedes decírselo, pues escribes una carta expresando todo aquello que no has podido. Luego también mediante el arte, la danza, el canto, la música, el dibujo, son maneras terapéuticas estupendas de transitar por el duelo. Y por último, una estrategia así un poco más técnica es la reconceptualización, que es ver la realidad de otra manera, ¿no? Reformularla. Por ejemplo, con la pérdida del trabajo, que ocurre mucho. El trabajo es una manera de vender tiempo, ¿no? Estamos intercambiando nuestro tiempo por dinero. Cuando terminamos de trabajar y ya no trabajamos, lo que ha ocurrido es que ese tiempo está disponible en su totalidad para nosotros. Es un tiempo de calidad que podemos invertir en nosotros. Podemos invertir en aquellos, pues esa red de apoyo, esos familiares, esos amigos, para poder tener un tiempo de mayor calidad. También podemos reinventarnos, podemos formarnos, ¿no? Hay gente que aprovecha incluso para reevaluar cómo está y si está alcanzando sus metas y qué es lo que quiere en la vida, que también es muy importante. ¿Qué puede ocurrir si a pesar de todas estas estrategias el duelo se prolonga demasiado? Bien, pues en ese caso habría que ver cuánto es demasiado, porque como decía antes, el duelo es un proceso que lleva tiempo, es un proceso largo. Entonces hay que olvidarse de que sentir emociones desagradables es síntoma de que algo va mal, para nada es así, ¿no? Pero en el caso de que, por ejemplo, estemos experimentando que todas las estrategias que implementamos, todo lo que hacemos para estar mejor no está funcionando, ¿no? Que en terapia lo denominamos desesperanza creativa, cuando ya no sabemos qué hacer más y lo que hacemos no funciona, en ese caso yo me plantearía el acompañamiento terapéutico, ¿no? Después de haber puesto en marcha pues esas estrategias de mejora que todos tenemos y que todos estamos poniendo, aunque no lo notemos, todos estamos intentando mejorar nuestro bienestar emocional. Entonces, ¿qué es lo que solemos recomendar? Pues la activación conductual, ¿no? Consiste en no esperar a estar mejor para hacer cosas, que mucha gente viene y nos dice, bueno, yo es que estoy triste, no puedo hacer nada. No, no, tienes que hacer cosas para salir de esa tristeza. Y sé que muchas veces puede sonar como contraintuitivo, no lo es. Hay que ir recuperando esas rutinas que teníamos, o incluso si las mantenemos, estupendo, hay que no perderlas, ¿no? Estas rutinas están basadas pues en tus intereses y tus valores, ¿no? Si a ti te gusta jugar al tenis, pues intenta jugar al tenis de vez en cuando, ¿por qué no? O si estás acostumbrada o acostumbrado a hacer las tareas domésticas, sigue haciéndolas con normalidad. Sabemos que puede costar, pero es fundamental salir de esa zona de confort y no dejar de hacer las actividades a las que estamos acostumbrados. Y en la actualidad, ¿en qué ha cambiado el coronavirus nuestra forma de afrontar el duelo? Pues bastante. Ha cambiado mucho la forma de aceptar, por ejemplo, la muerte de un ser querido cuando no nos han dejado, no hemos podido despedirnos
o acompañar durante la enfermedad por la presencia del coronavirus. Entonces, las características, al ser distintas y tan particulares, están generando duelos un poquito más complicados, ¿no? Y luego también nos hemos encontrado con que hay más situaciones de las que había antes que pueden generar duelo, ¿no? Situaciones nuevas, como por ejemplo la pérdida de la seguridad o la libertad de movimiento, que las actividades que antes dábamos por supuesto hayan desaparecido, el ocio compartido, que ahora está empezando a volver, ¿no? Como el tema de los cines y los teatros, los restaurantes, tomar algo, salir de fiesta con los amigos, pues ya no se nos permitían, ¿no? Y esto puede generar también que se complique un poquito más el duelo. Personas que les genera malestar abandonar esta situación de confinamiento también está ocurriendo. Personas que han encontrado el confort en estar confinados y ahora tienen que salir y eso les genera malestar, ¿no? Y luego, por otro lado, también el hecho de que el mercado laboral esté pausado, pues también genera malestar en aquellas personas que tenían trabajo, que estaban buscándolo activamente, y eso también implica afrontar un duelo. Por último, reiterar un poco las estrategias de las que hablábamos antes, ¿no? La importancia de apoyarnos en nuestros familiares, en nuestros amigos, incluso en nuestras mascotas que están siempre presentes ahí, quien las tenga claro en casa. Compartir los recuerdos puede ser muy útil con personas que hayan conocido a la persona que haya fallecido, en el caso del duelo por un ser fallecido. También implica, ¿no?, un duelo grupal, ¿no? Hablábamos antes de los rituales, pues también puede constituir un duelo grupal el compartir pues anécdotas o incluso pensamientos o emociones relacionadas con ese duelo de la persona que hemos perdido. Luego también las actividades narrativas y expresivas de las que hablaba antes, ¿no? Relacionadas pues con fotos, vídeos, con la expresión artística, también pueden ser maneras de afrontar el duelo. Bien, Irene, y por último, como conclusión, ¿qué acciones podría realizar una persona para ayudar en ese proceso de transitar el duelo? Vale, pues a modo de resumen, vamos a recapitular un poco. Tenemos la posibilidad de compartir con seres queridos y amigos las sensaciones o emociones que estamos experimentando, ¿no?, respecto del duelo. También podemos analizar, identificar en qué fase del duelo nos encontramos, y esto puede ayudarnos a entendernos y de una forma más natural vivir el duelo. También podemos, pues, salir a la calle ahora que se puede, ¿no?, pasear, participar en actividades de ocio compartido, limitado evidentemente por las restricciones, pero visitas a casa, pequeñas fiestas, llamadas telefónicas, que también es muy importante. Luego, si se necesitase o si pudiera servir a esa persona, escribir cartas de despedida en caso de que haya cosas pendientes que decir, ¿no?, como decíamos antes. También la expresión a través del arte, bien sea de una forma más individual o incluso grupal, ¿no?, por medio del dibujo, la música, la danza, el canto. También es importante salir de la zona de confort. Hay que visualizar la realidad desde una nueva perspectiva, con lo cual, si nos parece bien, podemos reinventarnos en nuestra profesión o incluso en nuestra vida, formarnos, ¿no?, aprender aquello que se nos había quedado por aprender, que nos haría ilusión, pues es el momento. También puede ser una oportunidad para detenerse y valorar cómo estamos emocionalmente y con respecto a nuestras metas, también cómo nos encontramos con respecto a eso. También podemos seguir realizando las rutinas y actividades diarias, porque es muy recomendable seguir con ello, y es recomendable porque nos ayuda a tener la sensación de continuidad, aparte de no quedarnos estancados en nuestra zona de confort, sino que seguimos adelante. Y por último, si nos sentimos perdidos o no tenemos la sensación de tener herramientas para afrontar el duelo, siempre podemos pedir ayuda, podemos solicitar un acompañamiento terapéutico, que es una manera de que un profesional personalice la intervención de cada caso. Y también hay que reiterar que igual que vamos al médico cuando nos duele algo, ¿no?, pues un psicólogo es el médico de la salud mental, con lo cual es tan importante la salud mental como la física. Bueno, pues esta ha sido la explicación sobre el duelo, las diferentes fases, los procesos que hay, que nos ha explicado nuestra compañera Irene. Irene, no sé si quieres decir algo más. Pues que muchas gracias por invitarme a hablar sobre el duelo, que espero que haya sido productivo y que me parece fenomenal esta iniciativa que tenéis, y no os perdáis los siguientes vídeos porque prometen. Muchísimas gracias a ti por estar aquí, Irene, y chicos, a todos los demás.
Gracias también por estos minutitos con nosotros. E igualmente, dentro de 15 días volveremos a subir un nuevo vídeo, así que esperamos veros por ahí prontito. Un saludo.